El Consejo Provincial de la Brigada de Instructores de Arte José Martí sesionó en Granma del 27 al 28 de febrero actual. Los allí reunidos debatieron en torno a los diferentes procesos culturales en escuelas y poblados. Daniel Zapata, funcionario del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas, al hacer uso de la palabra, exhortó a incentivar el trabajo de los instructores en cada una de las comunidades rurales, al tiempo que instaba a intercambiar experiencias y estrechar alianzas entre los brigadistas. Solo así, dijo el dirigente, podremos alcanzar resultados meritorios. Los pedagogos del arte presentes en esta cita analizaron temas medulares para el funcionamiento de la brigada, como preparación metodológica, integración a programas culturales, participación en concursos, becas, políticas de cuadro, perspectivas de labor y peculiaridad del trabajo en las montañas. El director provincial de Cultura, Jordan Roberto León, valoró de excelente el trabajo de los instructores en el territorio y enfatizó que es preciso trazar estrategias para visibilizar no solo la trascendencia de su labor, sino sus propuestas de mayor calidad. Granma cuenta con poco más de 800 instructores de arte diseminados por toda su geografía. Ellos tienen el compromiso de hacer más llevadera la cotidianidad en barrios y vecindades. Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.